Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, está en suelo haitiano. Lo primero que tenemos que precisar de esto, por un lado, la parte buena, es que finalmente ellos van a Haití. Van a la vecina nación a tramitar los problemas de ese país en suelo haitiano. Contrario a lo que pretendía hacer Canadá, que ya hablamos extensamente de ese asunto. Ahora, lo que no pinta bueno es lo siguiente. Señores, miren, que no le quepa duda a ustedes, y por eso digo, tenemos que prepararnos para lo peor, que no le quepa dudas a ustedes de que Antonio Guterres está en Haití hablando con las autoridades de ese país, con Ariel Henry, con la oposición, qué sé yo, Claudio Joseph, en fin, o hablando con los círculos de poder. ¿Saben qué? Una eventual ocupación militar de la ONU en la vecina nación. No nos llamemos a engaño. No vamos ahora a ver esto como algo enteramente positivo. Como que por fin la ONU se ha decidido a entrar en Haití. No, no lo vea por ahí. Véalo como lo que es. Si el secretario general de la ONU se ve obligado a tener que pisar suelo haitiano, es por una razón de causa mayor. Y en este caso, esa razón de causa mayor que ha estado todo este tiempo como un fantasma en el ambiente es la ocupación de Haití. ¿Quién ocupa Haití? ¿Cómo se va a armar la coalición? ¿De dónde van a salir los recursos? Pero en todo caso, siempre hablando de una bendita ocupación militar. Y eso va a traer problemas para República Dominicana. Porque aquellas bandas de ese país que entiendan que no pueden enfrentarse a la ONU o que vean sus intereses amenazados, no van a coger para Jamaica, no van a coger para Puerto Rico, ya sea hasta por jubilación, para donde van a llegar es a República Dominicana. Todos los intereses del bajo mundo haitiano que se vean afectados por una ocupación militar de la ONU van a tener como salvoconducto, van a tener como vía de escape a República Dominicana. Y es ahí donde el problema comenzará a afectarnos. En el segundo plano, pero para el caso es lo mismo, viene el tema político. Cada vez que se da una ocupación de la ONU, todo aquel que quiere sacar capital político lo que hace es conectar dos temas. La ocupación, que lacera la soberanía de Haití, pero eso a su vez lo conecta con República Dominicana, vendiendo a nuestro país como una especie de aliado de esa ocupación, vendiéndonos como que nosotros somos los que estamos instigando a espalda para que la ONU constantemente esté invadiendo Haití. Bueno, hay que decir la verdad, es que el hecho de que cada vez que el presidente, el que sea, Abinader, Leonel, en fin, sale a pedir ayuda a la comunidad internacional por Haití, esta ayuda o petición de ayuda en ese país es vista como una petición de ocupación. Así que, visto desde esa perspectiva, de cara a la población haitiana, que se diga que República Dominicana contribuyó con una ocupación que lacera su soberanía, es algo que se ve como veraz, es algo que se ve como cierto. Y tengo ya dos elementos en los cuales se afecta a República Dominicana por una ocupación de la ONU, pero no nos llamemos también a engaño en el sentido de que es como tratar de escoger un mal menor o el mal mayor. O sea, ¿qué es lo que nos conviene ahora? ¿Que esa nación siga como está, con un rumbo incierto, o estar del lado de una ocupación? Esa es la pregunta ahora, ese es el dilema. Eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que respondernos. Si preferimos que se quede así, o que fruto de una ocupación República Dominicana sea el blanco de una estampida, no ya de refugiados, sino incluso de pandilleros, de bandoleros, etc. Con el consecuente elemento político de vender a República Dominicana como el malo de la película. Me da la impresión de que estamos como el refrán aquel, palo si boga, palo si no boga. Lo que veo es que de repente República Dominicana no tiene salida ante todo esto. Y aquí viene el elemento más preocupante, que es uno que opera en términos geopolíticos. Señores, Dios quiera que en Haití
no se compruebe el tema aquel de las tierras raras, porque eso también va a afectar a República Dominicana. Potencias como China, que están manejando lo geopolítico con un enfoque totalmente inusual de cara a Estados Unidos, si descubren o comprueban que en esa nación hay tierras raras, lo primero que usted va a comenzar a ver o percibir es un cambio en la narrativa, en la retórica diplomática de China de cara a República Dominicana, que hasta ahora se ha mantenido respaldándonos en cuanto a nuestra soberanía y en cuanto a la implementación de nuestros derechos migratorios. Hasta ahora China ha sido consecuente con eso. Pero miren, si en Haití se descubre que hay tierras raras, olvídese de eso. La narrativa de China va a cambiar totalmente a favor de Haití. Eso júrelo como que 2 más 2 es 4. Actualmente en el Consejo de Seguridad hay una petición, una sugerencia de Antonio Guterres para que se dé la conformación de un cuerpo militar que ocupe Haití, pero China tiene la última palabra. Recordemos que en el Consejo de Seguridad, si un miembro se opone, se cae todo. Ahí está Estados Unidos, ahí está Rusia, ahí está China, como los principales de 5. Pero si uno de ellos dice no, se cae todo. Vamos a ver qué pasa. Y si finalmente la ONU logra materializar este tema de ocupar militarmente Haití una vez más. Víctor Méndez Capellán, el fundador de Vimenca, fue una persona a la que no se le conoció un comportamiento tempestivo. No fue un hombre que en vida se le conociese por estar constantemente en un enfrentamiento constante con otros elementos de la élite o gente que venía subiendo al igual que él. Lo que sabemos es que es un cuidador de finca que en base a trabajo e inteligencia logró ser no solo un elemento exitoso en términos económicos, sino una persona que hizo posible que miles de dominicanos hicieran llegar de manera sistemática dinero para ayudar a sus familiares en República Dominicana. Entiéndase que se hizo próspero aportando una solución que brindó utilidad a, repito, cientos de miles de dominicanos. Luisín Jiménez, en lo que para mí es sin duda su mensaje más letal y contundente contra Santiago Matías a los foques, aunque no dijo su nombre, pero no lo dijo por temor, sino porque simplemente no era necesario, porque la alusión era más que evidente. Luisín Jiménez habló de Víctor Méndez Capellán y habló del mito aquel de que en República Dominicana a todo aquel que sube lo esperan con francotiradores. Y dijo que en nuestro país tenemos una base de gente que viene de la nada y que ha logrado hacer dinero, que dice él que ningún otro país en el mundo puede exhibir eso. Pero ese mensaje en su totalidad iba dirigido a derrumbar un argumento típico que usa Santiago Matías a los foques y que es a su vez el argumento que le sirve a él para justificar no solo estar a la defensiva siempre, sino también atacar de manera preventiva. Y es el argumento de que como él es un muchacho de barrio, no le perdonan su éxito. Argumento que pudiera ser totalmente creíble si usted ve a un alofoque que no está confrontando, si usted ve a un alofoque que no está a la defensiva, si usted ve a un alofoque que cuando se plantea un escenario de posible enfrentamiento lo que hace es que trata de manejarse de manera conciliadora. Eso no es lo que hemos visto hasta ahora de Santiago Matías. Por lo tanto, lo que pretende Luisín Jiménez es decirle a los foques con esto: si tú tienes tantos problemas, si tú tienes tantos pleitos, no es porque tú has sido exitoso y la gente te tiene envidia, no. Si tienes todo eso, es porque te has manejado de una manera que provoca eso. Y ahí tenemos un debate. Ahora, lo cierto es que es el más letal, es el más contundente de todos los mensajes que le puede enviar hasta, o le ha enviado hasta ahora Luisín Jiménez a Santiago Matías, quien puso
a Nabil a cuestionar si Luisín era empresario o no. Bueno, particularmente digo, el argumento aquel del empleado se cae. No hay forma en la cual Santiago Matías pueda defender eso, en caso de no. Pero este argumento, decir que fulano no es empresario, bueno, no sé qué tan útil pueda ser eso, qué tanto pueda aportar al debate. Ahora bien, esto que planteó Luisín Jiménez, colocando a Víctor Méndez Capellán, que tenía por la milla mucho más dinero que Santiago Matías Alofoque, que ni siquiera se pueden comparar, es un argumento efectivo, es un argumento contundente. Lo vuelvo a reiterar, cuando Santiago Matías diga algo que noquee a Luisín Jiménez, también de eso voy a hablar. Pero es verdad, el hecho de que tú seas exitoso no te da a su vez por default derecho a cuestionar todo cuanto se dice de ti, pensando que fulano tiene envidia, pensando que fulano lo que tiene es resentimiento, que fulano no te perdona a ti porque tú lograste descollar en la vida y él no, o quizás él no acepta que tú hayas progresado tanto, quizás un poquito más que él. No, no es por ahí que necesariamente tiene que ir la cosa, pero nos quedaremos con la interrogante de ver cómo se hubiese manejado el resto de la sociedad dominicana hacia un Alofoque que, siendo exitoso, hubiese optado por la conciliación y la no confrontación a la hora de dirimir diferencias. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera. Hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho, eso es verdad. Hay una de Bulín que me gusta mucho, etcétera. diablo, Bolín. Pero a propósito de eso, hace 2 semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua 69, grabando ¿Quién es? un. ¿Eh? ¿Quién? 69. Qué ¿Quién es? ignorancia somos, Un cabrón. rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de Él tiene colores, otro nombre cepita. ya. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Ese, no, de Yailin. hierro no, de diamantes. El que Ese estaba no vaina. con Yailin, que ahora mismo acaba de No, hacer. pero él le dicen otro nombre. No, otro nombre. 69, Tekashi. Tekashi 69. Tekashi, por Dios, Tekashi. Tekashi, pero es que es todo eso. No, Tekashi 69, así es. De pero. hecho, él no tiene tatuado Te vamos a dar Tekashi. clase No de tiene género tatuado urbano. Tekashi, tiene todo, siempre Pero es Tekashi. 69. Sí, pero. Habla para tu 69. Miss. Pero también Oh, bueno, sigue, ok. sigue. Entonces, bueno, eso grabó Yailin con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número 1 en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el Que por número cierto, uno. un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco Vino a hablar y. mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, no, pero por un tema que chechando, tumbó sí. en Spotify. Sí, o De Luis sea, él Miguel. dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó Porque en lo tumbó en Spotify. Spotify. Sí, pero. Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify. Y Luis Miguel ha roto todos los récords No, y entrando ahora en Spotify. Le daría, O sea, súmale a que Luis darle, Miguel no, su trayectoria no hay forma. Tiene que darle no hay forma. vergüenza él midiéndose con No, Luis Miguel en un tiempo donde. Exacto. Está loco. Pero está bien, es parte de del show. Parte del show. Sí, Manda el show. Está, sí. Manda Pero el bueno. shows. Viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido, y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido, y grabó un tema con el Alfa, que insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema, está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir, se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos. Y Ay, el va a Alfa recoger el algo. Alfa se monta en eso. O Va a sea, recoger algo. él empieza a decir términos como morra, este güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano pues Disculpa, obviamente le Fernando, gusta. ¿esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, Ah, algo, okay. tiene algo que ver porque Bien. Él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué el corrido tumbao. El Entonces, chombo. el chombo, ¿Puedes sí, explicar un poquito quién es el chombo? el chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos, que tiene una voz muy característica, porque es una voz
muy grave, es una voz donde realmente hay una... ¿cómo se dice esto? Es dominicano. Yo juraba que era dominicano. No, panameño. Porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho a República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata. Su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, no. Estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque no, él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, bueno. Porque pareciera que se le nota también el panameño, hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas, te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género el corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varias gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido, y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, uh-huh, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en las sociedades. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría era el país o México, era muy rural.